Bienvenidos a este canal. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia lanzó una nueva ola de ataques en Ucrania con drones explosivos. Las fuerzas ucranianas aseguran haber abatido entre 500 y 800 soldados rusos durante su avance en Zaporizhia en las últimas 24 horas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia estalla en la madrugada a las ciudades de Leópolis, Kiev y Zaporilla, uno de los frentes de la actual contraofensiva ucraniana que avanza acorde al plan según las autoridades militares de Ucrania. Las fuerzas ucranianas dicen haber destruido en las últimas 24 horas el equivalente a cinco compañías rusas y hasta 13 tanques enemigos en el sudeste del país. En total, Rusia lanzó contra territorio ucraniano 30 drones Kamisak, 28 de los cuales fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas, según el parte militar ofrecido por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En Leópolis alcanzaron un objetivo de infraestructura crítica. El vocero de las Fuerzas Aéreas Ucranianas explicó a Radio Liberty que los drones alcanzaron esta ciudad, ubicada a unos mil kilómetros del frente, debido a un déficit de defensas antiaéreas en esta región occidental. Ya que estos medios fueron emplazados donde son más necesarios, además de Kyiv y Leópolis, las fuerzas rusas atacaron Zaporilla en el sudeste del país y más cerca del Fente y la sudeña provincia de Mykolaiv, donde las defensas antiaéreas ucranianas derribaron tres drones. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Eh, la destrucción de los gasoductos Nord Stream 2. Fue inmediatamente a Rusia, después pasaron cosas, parece que era un grupo privado, Estados Unidos se alejó un poco de la narrativa y hasta el día de hoy no sabemos exactamente qué pasó allí. Y yo no me recuerdo si fue en esta emisión que yo dije que no sería excluir que inclusive los norteamericanos que nunca estuvieron a favor de, esa, de ese gasoducto o los ucranianos mismos eh, hicieron explotar eso, pero eso era sin daño ambiental, sin daño para la agricultura y sin daño humano, pero ahí sacrificar masivamente su propia población, de poner en peligro el funcionamiento de la planta nuclear de Saporilla, que ahora va la, la Agencia Internacional de Energía Atómica a controlar, eso es como provocar una guerra atómica porque siempre hemos dicho, o he dicho yo en ese programa, eh, los ataques que ahora también pueden referirse otra vez a esa planta nuclear eso es como una bomba nuclear no necesitamos armas nucleares esa planta nuclear, si algo sucede ahí, ¿por qué no se puede referir? Refrigerar por falta de aguas y todo. Rafael es... Grossi, perdón, solamente un, uh, um, una acotación: Rafael Grossi, el encargado argentino de este equipo, ¿no? sí. el experto va con un plan, ha presentado un plan a las autoridades ucranianas y también a las autoridades rusas para enfriar eso. Requieren agua, es agua que perdieron naturalmente con la ruptura de la represa, y la verdad es que no se sabe si se va a lograr, pero de momento hay un plan. Eh, naturalmente es, es una situación que, 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 que preocupa en Europa, se trata de la mayor eh, represa europea. Y, y la situación, como tú dices, es incierta. Claro, y es muy, muy dañino para, para la Ucrania, porque la producción de energía, la pro... no hay agua limpia y todo, es un sacrificio muy grande como para, para hacer unos avances en el terreno. ¿no? Uh -huh. Hablábamos de la guerra de credibilidad, desinformación, eh, y aquí ustedes, todos somos periodistas, todos trabajamos en distintos medios, medios internacionales, un medio chileno, pero la, la guerra ucraniana también interesa algo, mucho naturalmente en Chile. Eh, ¿Cuánto ha cambiado el ejercicio periodístico? ¿Cuánto ha cambiado eh, informar en época de guerra? ¿Y quiero partir contigo, Carmen. Trabajas para el diario El Mundo, un medio realmente de, también de tendencia conservadora, si lo puedo poner de esa manera. Sí, lo puedes poner de esa manera. Bueno, yo... Eh, o sea, me gustaría matizar un par de cosas eh, que ya no me... Lo del tema del Nord Stream. En el caso de la presa, a mí me sorprende tremendamente que Estados Unidos o el Reino Unido, que son países que tienen una inteligencia de las mejores del planeta, no se hayan todavía atrevido a decir ha sido Ucrania, ha sido Rusia o ha sido simplemente un accidente. Me parece llamativo. Y lo mismo que me parece muy llamativo que media hora después de que se produzca esto tengamos a líderes europeos diciendo no hace falta investigación, yo ya sé quién lo ha hecho. Yo creo que estamos cayendo en una dinámica en la que hemos entrado, pues eso, en, la, en, en el demonizar porque sí, en, en hablar políticamente, de una manera políticamente correcta, y yo creo que estamos perdiendo la capacidad, sobre todo los medios, que es. Ver una parte, escuchar a la otra, analizar y preguntarte el porqué de las cosas. Es decir, si a mí me dice. Un, un, un líder hay un europeo. Moral, hay un castigo moral europeo hay, por el invasor. Lógicamente, o sea, hay americano. un castigo. Y es tremendamente difícil. Hay muchos la prensa debería abstraerse de eso? Por, por supuesto que sí, sea. porque es nuestra función principal. Nosotros somos. O sea, tenemos que fiscalizar la política. Y no tenemos, no, nosotros somos periodistas, no somos activistas políticos. No somos una ONG humanitaria. Yo puedo tener, lógicamente, mis propias ideas personales. Puedo colaborar con la ONG que quiera y votar al partido que quiera. Pero a la hora de informar de un tema, sobre todo de geopolítica. Los hechos no, tienen, no van aislados. Hay que tener una, una visión global. Hay que ver lo que pasa en el terreno, con lo que está pasando en China, con lo que pasa en las repúblicas caucásicas y lo que está pasando en Europa. Bueno, y eso do, nos dos, corresponde dos cosas, a nosotros. Eh, y es, lo estamos haciendo mal. Es, la primera víctima de una guerra es la verdad. Claro. ¿En y, Europa por ejemplo, también? en Europa oh, pues, también. No sé. Siempre ha sido así. O sea... Para que los televidentes lo comprendan bien, todo lo que estamos discutiendo aquí es a base especulativa. Normalmente yo no soy un periodista que le gusta discutir en base de especulaciones, uh -huh. pero también hay lógicas, uh -huh. hay lógicas de guerra y hay lógicas de estrategias. Y, ¿no? cada, uno uh -huh. y la, pero, cada uno tiene la suya. Y cada uno tiene la suya y nosotros divergamos en muchos puntos, eso está bien, pero, pero entonces, el trabajo de periodista es súper difícil y en mi emisora, por ejemplo, siempre se dice, no podemos... Probar las fuentes, de esta uh -huh. información. Esa es una fuente ucraniana Eso o es una fuente una rusa. Y otra vez en la prensa alemana. Ahora, Eso es algo muy bueno. Es es una muy, pero es uh -huh. muy difícil en esta situación de tener uh -huh. información uh -huh. objetiva. Quiero contar algo con Borca. La cuestión más importante para la gente que nos está viendo ahora en televisión y también después en la publicación de YouTube es el tema de la independencia. ¿Son los periodistas alemanes europeos independientes para informar independientes a su medio? Tratan de ser más no. de lo más independiente de lo que se pueda, pero es muy difícil, ¿no? Uh -huh. Dependen de, de medios, dependen de informantes eh, en Rusia, en Ucrania, en, en los lugares de donde sacan las informaciones. Pero hay, en una, muchos narrativa de guerra, eh, hay una narrativa de guerra, ¿se apoderó la guerra de la narrativa periodística, informativa, por ejemplo, en todo ese pero, pero vamos, vamos a, ahora a discutir si es una guerra o no, como Rusia dice que no, no es una guerra, ¿no? Eh, por ejemplo... Eh, Uh -huh. El solo hecho de que en Rusia no se habla de guerra es más. Claro, si pues tú como supuesto, periodista sí. dices que es una guerra, te meten a la cárcel. Sí. Uh -huh. sí, ¿no? sí. Eso, ese hecho ya... Uh -huh. <laughs> pero ¿Y es, que es? Eh, perdona, y es exactamente lo mismo que pasa también en Ucrania, hay que decirlo. O sea, cuando uno va a Ucrania, empiezan, Kiev no, no, Kiev, ya, ok, primera cosa. Segundo, no, no es conflicto, es guerra, invasión. Ok, nadie te lo impone, pero de alguna manera también sería... Muy ingenuo por parte de todos nosotros. Primero establecer que los canales de comunicación han cambiado totalmente. Por sí. lo tanto, el tema es, ya son muchas capas. Antes existían eh, los medios de comunicación o antes existían, no sé, o siguen existiendo las fuentes erróneas, malas o menos. Pero esto ya no es como antes. Yo creo que nosotros estamos viendo, primero vimos en la guerra del Golfo esto de CNN como en el minuto, ¿no? Sí. Que era todo en el momento, estábamos todos impresionados. Ahora nosotros estamos viendo algo que ni siquiera todavía creo que ninguno de nosotros nosotros puede dimensionar. Ajá. Todo lo que es la desinformación, todo lo que es el pago de la desinformación. ¿Tú, ¿Cómo se informa a la gente? Tú llegas allá, lo primero que cuando llegas a Ucrania y es telegram. telegram. Pero Telegram no solamente es, que equivale a un WhatsApp, para que ellos entiendan, digamos, es tu medio de información. En Europa, acá en Alemania se usa. Todo el no rato. Telegram. Y es, pero tú también tienes bloggers que tienen tele, que también te informa Entonces tú también es muy difícil decir dónde está la verdad, entre comillas. Mm, Los tú, facts. Tú, tú trabajas, hay tú trabajas hechos. en tiempo Chile. ¿Qué pasa con Ratchet Today? Se ve en Chile, es un medio sí, que... se ve en Chile, sí. O sea, se funciona. No, no es, el... es, no es tan importante, no es tan importante. De, 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 efectivamente, nosotros tenemos como lo que sucede también en América Latina, tú bien lo sabes, hay un tema que es divisorio para nosotros, es el apoyo o no de Estados Unidos a una u otras causas Nosotros tenemos, por, por nuestras historias pasadas, unas heridas tremendas con Estados Unidos, por supuesto. Todo lo que tiene que ver con eh, Zelensky y las izquierdas latinoamericanas está, por supuesto, fundado en el tema de Estados Unidos y su apoyo. Eso es evidente. Ahí más o menos se dividen las aguas, ¿no? Bueno, más pero, o menos, entonces desde ese... Lugar. ese um todos hemos estado en América Latina, conocemos también en nuestra zona de emisión, eh, que siempre nos pone tan contentos... Eh. América Latina no es necesariamente pro rusa, pero sí es antiamericana y anticolonialista. Entonces hay dos cosas que se desalinean a la gente y realmente eh, ante esa situación es difícil que esa narrativa a veces en la que ca ca caen, caemos todos, hagamos todo el medio punto. Esto de, de, de simplificar las cosas, de poner los buenos y los malos, ¿no? Sí, así, eh, exactamente. realmente no, no cala en la gente y eso es un, un enorme desafío. No, para hay un nosotros punto como muy importante ¿no? y no sé, yo creo que pasó mucho por las redes sociales. el. el Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.